Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. En este vídeo que hoy hemos decidido traeros, tiene como objetivo mostrar esta interesante teoría a las personas que nunca han escuchado nada acerca de los Anunnaki y su historia. Para seros sincero, la primera vez que escuché esta teoría no pude creérmela y casi suelto una carcajada. Me imagino que es lo mismo que le pasará a las personas que nunca han escuchado hablar de los Anunnaki y que esta sea la primera vez que escuchen hablar de ellos. Pero las pruebas que fortalecen la teoría me hicieron dudar y hasta el día de hoy puedo aceptar que en cierto modo existen posibilidades de que sea cierta, sobre todo con las cosas que ciertos organismos gubernamentales nos están ocultando. Desde Arcadia os mostraremos esta teoría de forma didáctica y arqueológica, ya que todo lo mostrado se encuentra en las antiguas tablillas de Sumeria, que se exponen actualmente en diversos museos y salas de estudios. También analizaremos otras cosas desde nuestro punto de vista científico, aunque claro está, muy modestamente. La antigua Sumeria está datada alrededor de 6.000 y 7.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una cultura muy antigua, tan antigua que no se conoce una cultura anterior. Podríamos decir que es la primera cultura de la humanidad, ya que es la más antigua jamás encontrada. Los sumerios tenían amplios conocimientos sobre cultivos, medicina avanzada y astronomía, llegando incluso a dibujar todos los planetas de nuestro sistema solar, incluido un séptimo planeta del cual os hablaremos más adelante. Como casi todas las culturas antiguas, adoraban a unos dioses determinados. Ellos los llamaban Anunnaki, seres que provenían del cielo. Indaguemos, si os parece, sobre la palabra Anunnaki. Anunnaki significa en sumerio los que tienen la sangre real. Esta palabra proviene de Anu, el dios supremo de los Anunnaki. Ahora os voy a contar lo que dicen las tablillas sumerias y después vamos a daros la posición científica y darwinista. En las tablillas sumerias se recoge una historia que se remonta 15.000 años atrás, antes de la época de Cristo, en la cual se narra cómo estos seres enseñaron todo tipo de conocimientos y sabiduría, a cultivar, a realizar construcciones avanzadas y a construir pistas de aterrizaje, las denominadas líneas de Nazca. Se relataba la imagen de los Anunnaki como humanoides de 3 metros con aspecto de reptil. Estos seres bajaban del cielo mediante grandes piedras que reflejaban la luz. Todo claro está, y queremos dejarlo claro, según la inscripción que se encuentra recogida en las tablillas de la antigua Sumeria. Estos seres al parecer viajaban por el espacio y encontraron nuestro planeta, cerca relativamente del suyo. Necesitaban para construir su atmósfera un mineral preciado, el mineral perfecto, el oro. Bajaron a nuestro planeta y emprendieron la búsqueda del oro. Un día los Anunnaki se cansaron de buscar y cogieron una especie autóctona de la zona, que al parecer esta especie pues es un mono que se encontraba en ese momento en el proceso evolutivo de caminar sobre dos patas. Los científicos Anunnaki modificaron el ADN de estos monos para hacerlos más fuertes y más listos, y así poder descansar ante la ardua tarea de la recolección del oro. Las tablillas cuentan cómo el cabecilla de los Anunnaki, el dios Anu, se enfadó por crear vida inteligente con sus científicos y mandó destruir todas las creaciones realizadas. Se ordenó deshacer la creación y formaron una gran catástrofe en el planeta. Hoy en día correspondería con el diluvio universal que recoge la Biblia. Se dice que surgieron seres híbridos entre estas dos razas llamados Nephilim, gigantes que según la Biblia se relatan antes del diluvio como gigantes humanos y murieron casi todos en el famoso diluvio universal recogido en la Biblia. Los científicos esta vez querían demostrar que los monos modificados eran algo más, algo que podrían usar en un futuro, y decidieron modificarlos mezclando el propio ADN Anunnaki con el de los monos modificados. En las tablillas sumerias aparece en este punto el nombre de Adán, el primer hombre creado que conmovió a Anu. En este punto les enseñaron a construir y les transmitieron, de algún modo, su sabiduría. Cada 3.600 años volvían a la Tierra para ver cómo su creación proseguía y ascenderlos espiritualmente. El planeta que las tablillas sumerias relatan sus escritos se llama Nibiru, que significa planeta de paso. La órbita de Nibiru se sale de nuestro sistema solar, pero pertenece a este. Su órbita completa, se cumple cada 3.600 años. Se habla de un séptimo cuerpo en el cielo en la Biblia y en papiros egipcios, igualmente que en las tablillas sumerias. Ahora vamos a visualizar la posición científica. ¿Realmente esto es posible?
Los científicos actuales han estudiado el ADN durante mucho tiempo y han llegado a conclusiones realmente sorprendentes. Un grupo de investigadores oficiales que trabaja en el proyecto Genoma Humano indican que se han hecho un descubrimiento científico asombroso. Creen que el supuesto 97% de las secuencias no codificadas en el ADN humano es nada menos que código genético de formas de vida extraterrestre. Las secuencias no codificadas son comunes a todos los organismos vivos sobre la Tierra, desde los mohos a los peces y los seres humanos. En el ADN humano, estas secuencias constituyen la mayor parte del genoma total. Esto lo dice el profesor Sam Shan, que es el líder del grupo Genoma Humano. Las secuencias no codificadas conocidas originalmente como ADN basura se descubrieron hace años y su función permanecía siendo un misterio. La mayoría abrumadora del ADN humano es de fuera del mundo en su origen. Los aparentes genes basura extraterrestre meramente disfrutan del paseo con el duro trabajo de los genes activos pasados de generación a generación. Darwin, en su teoría de la evolución y selección natural, nos cuenta que la evolución durante miles de años nos ha formado y hemos llegado a ser lo que somos, pero indica que hay un eslabón perdido y que no se ha podido encontrar el paso del ser híbrido entre mono y humano. Esto es demasiado extraño, ¿no os parece? En este planeta y con todo el tiempo que estamos en él, que llevamos en él, nunca hemos encontrado un espécimen de esta clase, pero sí de todas las otras como el Homo erectus, entre otros muchos. Hoy en día los humanos tenemos muchísimas enfermedades y muchísimos trastornos genéticos, de los cuales estos trastornos superan en número los 4.000, que son demasiados fallos respecto a otras especies. Hay alguien que quiere que nosotros no veamos algunas cosas, cosas que, de ser ciertas, nos impiden saber nuestros orígenes y nos impiden, por encima de todo, ser realmente humanos. Esto solamente, amigos, es una teoría. Ya cada cual, a partir de aquí, que indague, que investigue si le apetece, obviamente, y que saque sus propias conclusiones. Nosotros nos limitamos, como siempre, a dar nuestro punto de vista, a dar nuestro parecer, a exponeros la investigación que nosotros realizamos. Y os dejamos a vuestro criterio, como siempre, el hecho de que creáis o no cierta esta teoría. Sin más, amigos de esta Arcadia, solamente mandaros un saludo muy grande, pidiéndoos por favor que sigáis nuestro canal, que compartáis con vuestros amigos y que le deis pulgar arriba si el vídeo ha sido de vuestro agrado. Un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.